Hola, bienvenido al camino de soluciones de Forest Pioneer. Soy Juan Felipe, el especialista de producto de Forest Pioneer. Le voy a presentar un poco luego las máquinas y las soluciones que tenemos. Todas estas máquinas son máquinas especiales, con mucha ingeniería, con más de 25 años de experiencia, ¿no?, que tenemos en monte. Por ejemplo, tenemos una procesadora de más de 400 caballos con tecnología híbrida. También tenemos máquinas súper compactas para Asturias, para zonas de accesos difíciles que casi gira con grado cero y sube pendientes de más de 45 grados. Para más seguridad y para ahora un poco de pistas y para ir a sacar madera donde sea súper difícil, tenemos el Timber Max, un T8, producto de 8 en Canadá, que es un cabrestante automático y sincronizado con la máquina base. Se lleva solo. Autocargador, el primero de España, 2,40 metros de ancho. Esto especialmente 10 toneladas de carga y 2,40 metros de ancho para sitios súper, súper estrechos como lo hemos enseñado aquí. Vamos a seguir un poco el camino. Cabezara FM que instalamos o en Nelson o en todas las excavadoras. Producto ultra, ultra fiable que funciona perfecto. Finlandés, igual. ¿Qué más tenemos? Máquina que tuvimos un premio con esta, que es procesadora taladora hecha en Galicia. Es la máquina multiuso, mejor ver la otra. Puede llevar talador, como la tenemos ahora. Puede llevar también cabezal procesador. Puede llevar puede llevar también una cizalla grande, lo que sea la perro. Y esta máquina lo que tiene, se parece a excavadora, pero tiene un sistema hidráulico especial con mucho, mucho, mucho caudal y mucha potencia hidráulica, más que lo que se puede ver. Mejor probarla para entenderlo. Y también de camino de soluciones que tenemos hasta el final. Empezamos con producción de madera y de astillas, vamos con mantenimiento en el monte y acabamos el camino con soluciones de repoblación de monte y con plantación. Mira, la Rizutec, máquina que puede plantar hasta 240 plántulas, va a plantar unas 200 por hora, esto con una persona o una máquina en una vez, sin preparación en el suelo. Y sí que luego hay que mantener un poco el monte y tenemos soluciones para sitios de mucho pendiente, condiciones difíciles, con la RCU de FAE, que nos permite mantener cortafuegos y mantener líneas de eucalipto, de pino, de lo que sea, eso es muy complicada. Y si hace falta cualquier recambio, que tenemos una tienda de recambio, que vendemos espadas nuestras, que vendemos también soluciones de pinzas, afiladoras y un montón de material. No dudes en venir, que presentamos todo esto. Y tenemos mucho más que no podemos presentar aquí, pero les podemos enseñar. Gracias a todos por venir, que hay mucha gente en el stand que les interesa mucho y espero que vengáis mucho a vernos y cualquier pregunta estamos. Gracias. Hola a todo el mundo, yo soy Lorenz Seppi de la empresa CPM. Nosotros somos un productor de trituradores forestales, uno de los más antiguos en el mundo. Hoy aquí en Galliforest 2024 presentamos las nuevas trituradoras forestales, la Starforce y la Midiforce DT que vemos en este lado. Las mayorías de estas máquinas tienen el nuevo martillo Monotip V-Lock. Es un nuevo martillo que da mucho más rendimiento, es mucho, mucho más rápido en el trabajo. Visítanos o visítanos nuestro sitio internet para aprender más. Buenas tardes, hoy vamos a presentar las máquinas que tenemos en nuestro stand en Galliforest 2024. Primero destacar la máquina Forcar de 15 toneladas, que entre sus características principales es su anchura máxima de 2,50 m y 15.000 kilos de carga. Después, a continuación, tenemos las grúas Jonseret, la 1188 y la 96. Son grúas que muy contrastadas en el mercado y su principal virtud son sus mandos hidráulicos pilotados, ¿vale? Es una novedad en nuestra gama, que antes era una opción y lo montamos como estándar. Y después, como equipo auxiliar, tenemos las hidrolimpiadoras de gasolina y eléctricas, que bueno, que son muy compatibles tanto para un aserradero como para labores agrícolas.
Y para finalizar tenemos la barredora industrial Tennant. Esta es una máquina que destaca por su filtración, un barrido de 1,20 m de ancho, pero como decía antes, lo más importante es su sistema de filtro de partículas, que evita que se sature el filtro y que salgan partículas peligrosas para la salud en suspensión. Bueno, mi nombre es Moncho Vidal, yo soy el gerente de ventas de Orsiberia. Es nuestra primera edición aquí en Galifores. Creo que visita obligada porque Orsi es muy reconocido en el tema agrícola, pero en el tema forestal o industrial hasta este momento es un proyecto nuevo de apenas 2 años, 2 años y medio, entonces creemos que era una cita obligada. Les invito a ver un poco la gama toda que tenemos aquí expuesta, empezando, por ejemplo, podemos empezar con un modelo, digamos que el más sencillo para los tractores fruteros, que iría desde tractores de 80 hasta 110 caballos, ¿vale? Destacando el rotor FTL, con toda la versatilidad que nos da de menos potencia, agilidad, rendimiento y eso todo, hasta nuestra máquina estrella, que sería la Multiwide Forest DT, que como característica principal, digamos que es una de las pocas máquinas en el mercado que puede hacer la superficie y la profundidad al mismo tiempo. Y no me gustaría tampoco olvidar todo el tema industrial. Tenemos una gama muy completa de cabezales de todo tipo, con diferentes herramientas, diferentes rotores para el tema todo industrial y de excavadoras y todo eso. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy el responsable de postventa de Atlas Copco, de la división de PowerTechnic, máquinas transportables en España. Y estamos en la Feria Galiforest, un emplazamiento maravilloso y fantástico, de la mano de nuestro distribuidor Talleres Fuenterrista, que le tenemos aquí detrás con un stand maravilloso. Y os quería presentar las máquinas pues, que hemos decidido aportar para este sector forestal, que creemos que pueden tener muy buena aceptación. Si me acompañáis os contamos un poco lo que hay. Por un lado, vamos a centrarnos en equipamiento sostenible, equipamiento verde, por llamarlo de alguna forma, y va encabezado con una batería, un sistema de almacenamiento de energía, una batería comúnmente llamada de 2 kilovatios. Es una batería que fundamentalmente su ventaja es que es totalmente transportable, nos la podemos llevar como una maleta ya donde queramos, y en este caso la tenemos conectada a un sistema de placas fotovoltaicas para su carga. De esta manera sería completamente autónoma, la cargaríamos en función de la intensidad solar, pues tardaremos más, tardaríamos menos, y a su vez utilizaremos esta energía para alimentar una torre de iluminación. Una torre de iluminación que puede ser alimentada bien por esta batería, bien por cualquier otra fuente de energía, un enchufe corriente o directamente un generador de gasolina como podemos tener aquí. Si os parece, la arrancamos y veis el efecto que hace. De esta manera estamos generando esta iluminación. Es una torre que puede iluminar en torno a 2.000 metros cuadrados. Como veis, no hay ningún tipo de ruido. La alimentación se lleva a cabo a través de esta batería y a su vez, mientras está dando esta iluminación, estamos cargándola con las placas fotovoltaicas que tenemos ahí detrás. Es una solución, a nuestro entender, pues especialmente indicada para lugares remotos, de difícil acceso, sin tener instalación eléctrica, y de esta manera, sin ruidos y sin contaminación, tenemos esta iluminación completa. Espero que os parezca interesante y gracias por vuestra atención. Buenos días, mi nombre es Tomás Mora, pertenezco a la empresa Tokarama. Tokarama es una empresa que se dedica a la fabricación de equipos de protección individual para el sector forestal y además también para los incendios forestales. En esta edición venimos por primera vez a Galifores y en nuestro stand hemos presentado varias novedades que son proyectos de última generación gracias a la Agenda 2030 con los materiales de nueva creación, reciclado y de cero contaminantes. Para ello os presentamos varias novedades en el ámbito textil, en pantalones anticorte de motosierra, y esta primera unidad es un equipo de protección al corte por motosierra en clase 2 de anticorte, con una peculiaridad que no había en el mercado y era una de las demandas del sector, era fabricar un equipo de motosierra que fuera compatible con los incendios forestales, es decir, que se pudiera utilizar durante las campañas de extinción de incendios para cortar árboles en una situación de emergencia donde se necesite motosierra.
Como contraindicación, este equipo debe de ir acompañado del vestuario homologado para la extinción de incendios, ya que por su diseño la parte trasera no quedaría totalmente protegida en caso de pavesas o que el fuego pudiera generar un riesgo al operario en su actuación en el monte. Esta es una de las novedades principales que presentamos en esta edición de Galifore, y otra de las prendas que presentamos también en esta feria es el primer pantalón reciclado, pantalón anticorte de motosierra. En este caso es un nivel 2 también de protección al corte, pero todos sus materiales, es la diferencia frente a la fabricación habitual, todos sus componentes están certificados para que tengan emisión cero, con lo cual no genera ningún tipo de contaminante y además es reciclable. Es decir, si a alguien se le olvidara el pantalón o se quedara en el medio natural, con el paso del tiempo quedaría totalmente desintegrado con el cambio de lluvia o climatología, no generando al medio natural ningún tipo de producto o de contaminantes que pudiera generar un mal, ¿de acuerdo? Y si me acompañáis, otro de los últimos proyectos que hemos presentado en esta feria va relacionada con el calzado. Acompañadme. Este es otro proyecto muy novedoso y es una bota de motosierra que, a diferencia del resto de las demás, lleva un sistema de clavos que permiten una adherencia total a lo que sería el medio natural. Este tipo de calzado es una demanda, un proyecto de innovación donde se han dado las pruebas con la compañía ENCE, ya que nos exigía, ante algunas caídas y resbalones que tenían en sus operarios, mejorar la adherencia en el medio. Es decir, si hay situaciones de riesgo donde se pueda provocar un resbalón por parte del operario, generando un peligro adicional con la motosierra, con este tipo de calzado intentamos de que esa adherencia sea máxima, evitando el riesgo de resbalón. Es uno de los proyectos más ambiciosos que hemos presentado aquí en la feria. Ya hay unas unidades de prueba y que las pruebas que se han realizado sobre ese calzado, afortunadamente, ha sido con unas muy buenas expectativas. Y bueno, agradeceros también a todos los visitantes de la Feria de Galifore, a todos aquellos que han pasado por nuestro stand, pues darles las gracias por venir a visitarnos y desearos una feliz fiesta de feria de la naturaleza, del sector forestal, y que estamos ahora mismito, pues digamos, en la cuna de lo que sería la madera, el forestal en general. ¿Vale? Adiós. Hola, soy José, director de marketing de Nutriset. Representamos los asientos Gramer en España y Portugal. Hoy hemos venido a la Feria Galifores 2024, hay mucho ambiente y os hemos traído las novedades que hemos creado específicamente para el sector forestal. Venid por aquí. Uno de los mejores juguetes que hemos traído es un regulador de inclinación. Cuando estás trabajando y te pones en una pendiente, bien sea hacia abajo o hacia arriba, puedes regular el asiento a mano o directamente, si lo pones en automático, él solo te va a regular, haya la pendiente que haya, se va a regular para tenerte siempre en horizontal, en plano, y así trabajarás más cómodo y más seguro. Buenos días, soy María de Fuentes Lista, es nuestro segundo año aquí en Galifores, estamos encantados de venir otra vez, de nuevo. Y nada, vengo con una pequeñita representación de todos los motores y representaciones que llevo yo, Deutz, Haz, Kohler, FPT, Perkins, y nada, encantada de estar aquí y dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado, nos habéis pasado y todos los que pudisteis hacer que estuviéramos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 2 años.
Venga.